Cuanto al punto del orden del día agrupado, bueno, estamos en un momento en el que tenemos, gracias al trabajo del último mandato, pues un reglamento orgánico de funcionamiento, que es algo muy importante, sobre todo para escapar de la demagogia de la que Coalición por el Bierzo suele huir siempre en todo este tipo de plenos. Bien, lo hemos visto en el último pleno del Ayuntamiento de Ponferrada, una última semana antes de ese pleno, donde no se paró de hablar de otra cosa en los medios de comunicación. También tengo que decir que nosotros, aun con el reglamento de funcionamiento orgánico del Consejo, bien podíamos haber estado toda esta semana hablando y mucho sobre esta institución, sobre los números que da la institución, en este caso en el documento que tenemos aquí hoy a debatir, y desde luego nosotros, para empezar, no lo hemos hecho. Eso es lo primero. En segundo lugar, este reglamento está encima de la mesa. Este reglamento está encima de la mesa en buena parte por la valentía del presidente anterior, que quiso hacer el reglamento y contó con el apoyo de Coalición por el Bierzo. Tanto fue así que nosotros votamos a favor. Y además de votar a favor y de creer que había que dar el paso adelante de tener este reglamento de funcionamiento interno del propio Consejo, no íbamos a estar de acuerdo en todos los puntos, era muy difícil estarlo. Pero aún así, en la mayor parte del espíritu del reglamento sí lo estábamos. Y por lo tanto, se pudo dar esta situación de que por fin el Consejo tenga este reglamento, facilitando mucho más este pleno y sabiendo todos a futuro, en las próximas elecciones y tomas de posesión, cómo se debe organizar el Consejo. Y por cierto, que estaba este consejero. Y por cierto, que este consejero también apoyó en el convenio cuatrienal, que fue básico para poder tener este reglamento, porque si no, no cuadraba un número. Se lo digo así de claro a todos, a los que han estado como consejeros y lo saben de aquella etapa, y vamos, los que ahora, de nuevo, están aquí en esta querida institución. Esto es así. Por lo tanto, se dieron esas dos circunstancias. Y casualidad, señor Ramón, estaba yo como consejero en esos dos mandatos. Uno ejerciendo y otro desde la oposición. En uno, apoyando el convenio cuatrienal, y en el otro, apoyando desde la oposición que se diera este reglamento orgánico de funcionamiento. Algo muy importante para lo que vinimos a ver hoy aquí. En cuanto al resto de cuestiones, bueno, pues de estos puntos tampoco voy a extenderme mucho más porque son evidentemente lógicas. Es decir, a todos nos gustaría que las sesiones plenarias fueran mensuales, pero lo cierto es que la carga, hoy por hoy, que tiene el Consejo Comarcal del Bierzo, da para este tipo de sesiones que deberán ser cada dos meses, salvo las extraordinarias. Bien nos gustaría que de ahora en adelante, que es para lo que también en este mandato desde Coalición por el Bierzo nos prestamos a colaborar en lo que sea necesario, podamos tener una mayor carga de trabajo y eso implique que tengamos que realizar plenos extraordinarios incluso con mayor periodicidad que los ordinarios y poder cambiar esta cuestión para poder tener plenos todos los meses. Como esto no es así, bueno, pues aceptamos evidentemente esa periodicidad a la que también, por cierto, estamos de acuerdo en cuanto a que se establezca a las 10 de la mañana como hora de pleno y no las 12. En cuanto a las juntas de coordinación y las juntas de gobierno, bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos defendido la figura de la Junta de Coordinación. Se presta totalmente a la demagogia, ¿sí? Lo digo hoy aquí delante de todos ustedes. Y se hubiera prestado muy bien si yo hubiera estado una semana diciendo lo que suponen las juntas de coordinación y lo que supone la Junta de Gobierno en cuanto a las competencias de la Junta de la Coordinación. Algo que Coalición por el Bierzo no ha hecho ni desde luego se va a prestar. Y si algo tenemos que decir, debatir y poner encima de la mesa, ¿saben ustedes dónde lo vamos a hacer? Aquí, en el Pleno. ¿Qué es donde hay que hablar? Aquí es donde se tienen que tratar estas cuestiones. Porque ya les digo yo que el 90% de la ciudadanía, y no me equivoco, no iba a entender para qué sirve la Junta de Coordinación. Y sin embargo nosotros sí entendemos y defendemos que debe existir la Junta de Coordinación. Fíjense ustedes qué sentido de lealtad a la institución. Y para terminar, en este punto sí que tenemos que hacer una aseveración sobre la cuestión del patronato de turismo. Confiamos en la delegación de Cristina Pérez San Miguel, en este caso, para llevar a cabo el área de turismo, pero sí que tenemos que decir que debe ser, en este caso, un patronato mucho más dinámico que en el anterior mandato. No puede ser que hayamos tenido hasta una reunión o dos reuniones del patronato al año
en el pasado mandato, cuando creemos que es un activo principal del Consejo del Bierzo y que desde luego es uno de los puntos importantes para el desarrollo íntegro del Bierzo, el turismo. Y en este sentido animo a la que dentro de poco por delegación o ya por la dación de cuentas, porque no deja de ser una dación de cuentas que no se vota, va a llevar el cargo, en este caso, del área de turismo, a que haga participativa el área, a que yo creo que todos podemos aportar en este sentido, y no porque no venga establecido una periodicidad de sesiones, como si viene derivado del pleno, que a su vez arrastra las comisiones informativas, no las tengamos con la periodicidad y le demos el verdadero sentido e importancia que tiene. Por lo tanto, nosotros en este punto no es quizás la propuesta que hubiéramos llevado, pero tampoco nos vamos a oponer y en este punto nos vamos a abstener. Sí que es verdad que quizás podían haber tenido algo de diálogo en cuanto a los 14 organismos con sus suplentes y titulares, pues estamos hablando de una representación muy importante que de alguna manera se podría haber preguntado a alguno de los dos grupos si en alguno concreto, habida cuenta sobre todo de nuestros cargos en otros ayuntamientos, podíamos aportar algo al Consejo, pero bueno, no pasa absolutamente nada, están en su derecho de tener al Partido Socialista de la representación del 100% de toda lo que le corresponde en este caso al Consejo Marca de Bestia. Pero sí que es verdad que en otros mandatos esta situación no se ha dado y nosotros pues aprovechamos hoy para decir aquí que aquí estamos para lo que puedan necesitar. En cuanto a la representación, estemos o no representados en algunas instituciones a las que sí podemos, y así lo haremos por lo menos desde nuestra parte, pues echar una mano al Consejo Comarcal del Bierzo en lo que precise. O sea, ya veo que va a intervenir y cerrar los puntos de todos los plenos. Bueno, cuando cierre el último de la sesión, mira a ver lo que dice, porque yo también puedo acudir luego al primer pleno de la sesión siguiente, porque suelo hacer alguna alusión personal precisamente además en ese último momento cuando no tenemos ninguno capacidad de réplica. No obstante, ya le voy diciendo que si su intención es nombrarme representante del Consejo en la UNED, mañana mismo renuncio con Ferrada. O sea, no sé si es que es uno de sus chistecillos estos que solo tiene usted o realmente tiene la intención, porque si la tiene como presidente sabe que tiene la potestad de nombrar y destituir. ¿Lo sabe o no? Pues si lo sabe. Nosotros lo que le veníamos a decir era que fruto del diálogo era bueno integrar a algunos miembros de la oposición en la multitud de organismos, además sin remuneración, que hay. Porque precisamente nosotros, y sin hablar de Ponferrada, en muchas cuestiones podemos ayudar en algunos de esos organismos fruto precisamente de los cargos que tenemos o que tienen algunos de los representantes de la oposición en algunos de los ayuntamientos que presiden. Dicho lo cual, no se escapa para nada a unas declaraciones suyas el asunto de Ponferrada. Unas declaraciones suyas en las que dijo que el Consejo Comarcal del Bierzo era el trampolín perfecto para volver a recuperar Ponferrada. Y no las dije yo, las dijo usted. Las dijo usted. Por lo tanto, sea presidente del Consejo para presidir el Consejo, para trabajar a favor del Bierzo en su conjunto, donde también está Ponferrada, pero efectivamente no lo utilicemos. Que yo también en eso estoy totalmente de acuerdo y precisamente además estaremos vigilantes desde esta portavocía de coalición por el Bierzo. Porque si estamos de acuerdo con estas retribuciones, que ya les digo y les adelanto que estamos de acuerdo, porque para eso en el reglamento de funcionamiento interno precisamente las pusimos, lo que sí que les vamos a exigir es que trabajen, porque hay mucho que hacer por esta institución, mucho. Y la ciudadanía ya también empieza a tener un cierto hartazgo de que el Consejo sea más de lo mismo durante 4 años de lo mismo. E incluso voy a hacer un propósito de enmienda desde Coalición por el Bierzo como grupo bercianista. Vamos a ver si por una vez empezamos a mirar también hacia adentro y de entre los propios ayuntamientos los múltiples servicios deficitarios que hay que podía asumir el Consejo Comarcal del Bierzo y que esta entidad le iba a dar muchísima más prestancia e incluso una utilidad de cara a precisamente los ciudadanos que por otro lado son los que nos están, y nunca mejor dicho hoy hablando aquí de los cuerpos, pues pagando estas remuneraciones. Y dicho lo cual, señor presidente, tampoco vamos a obviar que usted, al ser representante en Ponferrada, recibe unas remuneraciones por dietas de asistencia, tanto a los plenos como a las comisiones informativas, como a la portavocía. Y ayer encima pude constatar que esto es así, porque precisamente se pusieron encima de la mesa qué concejales iban a ostentar esas representaciones. Imagínese usted que yo hoy por la tarde me voy al programa de la séptima, a Todo es Verdad, y comento, el presidente del Consejo, además de, tiene también la remuneración de, y además el Consejo tiene
casi el 5% de su presupuesto total destinado a los sueldos. Fíjese qué situación estaríamos creando de cara a la opinión pública. Cuando vuelvo a repetir otra vez que creo que es necesario, estas cifras que vienen aquí, y que para nada es malo en política, que el que trabaje cobre por ello. Y nunca nos verán haciendo esa demagogia barata. Nunca. Y si algo tengo que decir respecto a estas cifras, si me parecen mejores o peores, o medio pensionistas, será aquí, delante de todos ustedes, delante de todos los consejeros, sean del gobierno o sean de la oposición, que es donde hay que hablar las cosas y hacer las cosas. Porque si no, le estaremos haciendo un flaco favor a la institución, que por cierto, debe remontar el vuelo y yo desde aquí le reto a que lo haga. Y si necesitan colaboración de Coalición por el Bierzo, por supuesto que la tendrán. Independientemente de que en todo no vamos a estar de acuerdo. Pero sí vamos a estar de acuerdo en que esta institución tiene que retomar el vuelo. Y que esta institución, fruto de estas cifras que hoy se ven aquí, lo único que le va a demandar Coalición por el Bierzo es que trabajen. Que trabajen. Que tengamos, si es que tenemos que volver a tener por la caducidad del mismo, el mejor convenio una vez acabados los 4 años. Que trabajen para intentar conseguir esas competencias, ya no solo de la propia Junta, que es un tema bastante recorrido y recurrido, yo como vecinista también lo digo, sino de los propios ayuntamientos que nos están, por otro lado, lanzando un grito sordo de socorro y auxilio. Y por otro lado, el también tema recurrido de la modificación de la ley. Pero si la modificación de la ley es muy sencilla, solo hay una varita mágica que tocar y tengo mis dudas si va a funcionar. Esa varita mágica es el diálogo y el entendimiento. Si no hay diálogo y entendimiento con la Junta de Castilla y León, ni convenio cuatrienal, ni modificación de la ley, ni absolutamente nada. Y esa es la varita que hay que tocar, la varita mágica que hay que tocar, ese diálogo. Y eso, por supuesto, ahí nos tendrán a Coalición por el Bierzo de su lado. Y por último, y ya para terminar, una cuestión muy menor, pero sí que es verdad que hombre, ya que ponen ustedes 150 euros a las asistencias, tanto a los plenos, perdón, tanto a las dos juntas, la de gobierno y la coordinación, debería haber puesto la misma cuantía para el principal órgano de la institución, que no deja de ser el plenario, donde cuestiones que no pueden atajar o no se pueden aprobar en junta de gobierno tienen que venir a pleno. Entre otras cosas, los presupuestos o contrataciones superiores, me parece que 1 millón de euros. Creíamos que ahí pues sí que era una cuestión que se debería haber salvado. Por lo demás, no vamos a votar en contra. Como no es tampoco nuestra propuesta, no vamos a votar a favor, pero nos vamos a abstener. Nada más y muchas gracias.